¿Por qué es importante que la obesidad esté presente en esta cita? Porque la obesidad es una enfermedad crónica que lleva un aumento de la morbimortalidad cardiovascular y renal. Por ese motivo ya es suficiente que esté en un congreso de arteriosclerosis. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes del documento Posicionamiento de Obesidad y Enfermedad Cardiovascular-Renal? Pues que la obesidad, que realmente es una adiposidad, actualmente se considera una enfermedad cardiovascular-renal y ya hay ya fármacos que han demostrado que reduciendo el peso se reducen los eventos cardiovascular-renales. ¿El paciente obeso está inflamado y es algo que se olvida? Sí, el paciente obeso, por su resistencia a la insulina, tiene una inflamación de bajo grado que lleva problemas cardiovasculares y renales a lo largo de su evolución. ¿No se está tratando esta resistencia a la insulina? Se está intentando tratar con el estilo de vida, pero eso ha fracasado en todos los países del mundo. Faltaban fármacos eficaces, que por ahora no están financiados, que demostrasen que además de perder peso, se reducían los eventos cardiovasculares. Y ya desde el estudio SELED se ha demostrado que se puede reducir peso de forma saludable. ¿Qué conclusiones saca de esta mesa y de las dos ponencias? Pues que la obesidad debe ser considerada una enfermedad crónica, que debemos intentar que se financien algún tipo de pacientes, como son los pacientes que tienen un evento vascular y tienen sobrepeso u obesidad, y en esos pacientes se les debería dar fármacos que han demostrado eficacia en la reducción del peso y de eventos cardiovasculares, y al menos una parte debería ser financiado por el sistema público. Ha comentado Almudena que para ella es una época buenísima para la prevención cardiovascular. ¿Está de acuerdo con ella? Estoy de acuerdo, pero solo está llegando a unas capas de la población de un nivel sociosanitario medio-alto. Es el momento que, como ya tenemos fármacos que han demostrado eficacia en la reducción de eventos, las sociedades científicas, la administración, a ese tipo de pacientes se les financie, no digo al 100%, pero se les financie con otros tratamientos crónicos como para la hipertensión, para el colesterol, pues también es el momento que se financie fármacos eficaces para la obesidad. Y además de la financiación de fármacos, ¿algún reto futuro que quiera comentar sobre obesidad? Ese reto es lo que hemos fracasado hasta ahora, mejorar el estilo de vida, empezar a hacer más ejercicio físico, más ejercicio también de fuerza muscular, una dieta saludable. Esa dieta saludable la va a facilitar estos fármacos que inhiben el apetito para hacer más sencilla la dieta saludable, porque no tendré que estar a dieta, sino que yo haré la dieta que necesito porque no tengo hambre.